Sí, es verdad. 78 años de edad y está impecable. Es Benjamin Button, viste que a veces hablamos. No, no, es impresionante. Notable. Yo a Mick Jagger lo tuve a esta distancia. Sí. Y no, Martu no me deja mentir. Los abdominales marcados del señor. ¿Sí? Realmente era para pararse y aplaudirlo. No sabes lo que son los ravioles míos. Mostralos. Dos platos. ¿Son con tuco? Dos platos, me comí a hacer. Bueno, estamos muy felices de estar en el show de la tarde. ¡Paolo! Sí. ¿Están ahí? ¡Sí, Martina! ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, Martina. Yo traje a mi hija. ¿Eh? Y me cambiaron. ¿Es por la edad? El que fue a Sevilla perdió su silla, creo que... ¿Te desbancó? ¿Te desbancó? A ver. ¿Te desbancó? Chicos, ¿están ahí? ¡Sí, Martina! Está bien claro, está muy bien ensayado. Aparte, escúchame, muy ensayado. No llores, no llores. Ya volverán los paolos. Ya en algún momento del día van a volver. Tranquila. Martina, te vi muerta de vergüenza, pero le encanta, en realidad, le encanta. Mi asistente personal. Esto, asistente personal. Asistente personal, así ya te lo digo. Bueno, se viene... Pará, tranquilo, tranquilo, tío, mientras... ¿Cuánto cumplió Mick Jagger? 78. ¿Y sabés quién cumplió años también? ¿Quién? Le voy a saludar porque es mi abuela del corazón. La abuela Nekel, 92 años, abuela que nos está mirando. ¡Ah, mira cómo... la que canta! Y voy haciendo el camino. Ahí está. De siempre. No, ese es Nekel. Ah, me equivoqué, Nekel, perdón. Es la abuela Nekel. A Nekel le mandamos un beso grandote. 92 pirulitos. Bueno, la consigna del día de hoy, ¿cuál? Ya que se viene la ola polar. Mirá. Es mandarnos una foto. Hola. Mandanos una foto muy abrigado, con tu ropa de abrigo en nuestras redes sociales. Y ahí tenemos al Paolo Martín Rodríguez. Vamos, Martín, mirá. Miren lo que es esto. Mostralo, por favor, Sebastián, mostralo. Escuchame, parece... Eso es un gamulán mío. Parece, pero que él me, una lo, cosa, me lo envidia. Le queda bien, ¿eh? Sí, le queda bien. No se podía mover, ponele, bueno, pero bueno. Mirá. Eso que ven ahí... ¿Qué es eso? Le juro que soy yo. ¿Sos vos? Te juro que... Y eso, miren, ese es mi huesito de corazón. Ponchito, rescatadito. Poncho peruano. Sí, ahí estoy con unos mitones que me hace mi mamá. ¿Quieren que les haga mitones mi mamá para todos? Sí. Da, yo quiero. Mamá, hacerle mitones para todos. Yo quiero. Ahí estoy con la negra, con Luli, con la hermana de la vida. Y ahí estoy todos con Rochi. Todos bien abrigaditos. Y si puedo sacar, vamos a suponer, ¿no? ¿Puedo sacarme una foto al lado de una estufa? Porque... ¿También sirve? No, no, porque es con ropa de abrigo. ¿Y la estufa no abrigo? No, ¿entendés que es ropa de abrigo? Y dejá de decir que el COVID me cambió el carácter, ¿eh? El demonio negro. Perdón. No grite, señor Zapata Bianco. No puedo gritar. No puede porque gritar. Porque esta villa si no me rezonga. Vamos es a... insoportable. ¿Yo soy insoportable? No. Sí. Vamos, gracias. Vamos a ver. Sí. ¿Sabés qué puede estar insoportable en la cocina? Lucas. Hoy puede estar insoportable en la cocina. Yo me gustaría verlo. Pero empieza la estrella de la cocina. Vamos. Estamos buscando a la estrella de la cocina. Bienvenidos a la estrella de la cocina dentro del show de la tarde y le damos la bienvenida a nuestro chef implacable, el señor arroba Luca Fuente. Muy buenas tardes, arroba Pau Bianco. ¿Cómo estás, Maldito? Impecable. Además de todo verificado, por supuesto. Ah, tilde azul. ¿Ese tilde? Es? ¿De qué? Decime. ¿De qué estamos hablando? No. Ah, ¿eh? ¿Tip azul? El no, til azul. Til. Bueno, es como un tilde, pero es un tic azul. Yo pensé que era un tilde azul. No, es un tic. Ah. Es un tic. Que no es lo mismo que un toc. No, es, un toc es otra cosa. Un toc cuando lo golpean la puerta. Verá, ¿te digo algo? ¿Qué? Lo que más me impresiona de todo esto que estamos viviendo hoy... ¿Qué? ...es lo que pasó ayer. Ah. ¿Usted no sabe lo que pasó ayer? Mírelo. Ah, tremendo. Un paso atrás hemos terminado. A ver, Marce, ¿qué le pusiste? Sí, ¿Mondiola? Sí, le puse para ver si contrastaba un poquito el sabor y si quedaba bueno. Me jugué un poquito ahí, espero que sí. No, esa mirada no es complicada mantenerla. Hablo mucho cuando me pongo nerviosa, así que si quieren apagar el micrófono. Choricito. Un poquito grande, capaz. Tenés un 8.
¡Epa! ¡Bien! Brochet. Sí. De carne. Sí. La vemos acá. Con vegetales. Sí. Qué pinturri, ¿ah? ¿Eh? Mirá el que cocinaba moñita con huevo frito. No avancé, no avancé tanto, digo, por lo que veo. Esto puede ser, no puedo creer. Un cachetazo en la cara o... A ver. Una caricia en la cara. Decímelo. ¿No? A ver. Ay, la caripela estuvo rara. Es un piñazo. Tenés un 8. Bueno, chorizo con verduras, sí. Y la otra es con verduras también y carne. ¿Por qué están todas así separadas? ¡Ups! Sí. Tengo que comer un pedacito de chorizo, un pedacito de carne. ¿Eh? Tenés un 7. ¡Bien! ¿Sí? ¡Epa! ¿Y las brochetas qué son? Pollo, panceta, mozzarella y huevo. Y la sí. otra de carne con vegetales asados. Un traguito de agua. Están muy ricos los boniatos y está muy rica la ensalada. Voy a dar tu puntaje. Tenés un 8. ¡Bien! Mirá la peleadora que no quería venir los lunes, se sacó un 8. Bien a todos, bien los cuatro. Divinos. Bueno, ¿cómo están para hoy, chiquilines? Bien. Son unos chiquilines porque somos todos re jovencitos como Fernanda. Vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones. ¿Quién es el placar? Decímelo, chao. Marcela tiene 10 puntos, Jonah tiene 9 y Manuela y Fernanda tienen 11 puntos. Y vamos a ver si ahora hay desempate, si se cambia un poco la cosa con la primera prueba que ya empezamos. Veremos cómo se viene el día de hoy. Se viene la primera prueba del día, el primer desafío, es el desafío rápido. Van a tener en total 3 minutos para... ¿Para qué? ¿Para veo, qué? Veo ya sorpresas. Ves campanas. Sí, cuando hay campana hay sorpresa. A la cuenta de 3 van a levantar, van a destapar la campana y vamos a descubrir lo que hay adentro. A la cuenta de 3, 2, 1, abrimos y levantamos la campana para descubrir esta impecable croqueta que tenemos Me en el día de hoy. Me encantan las croquetas. ¿Les gusta a ustedes las croquetas? Sí, bueno. Sí, pero yo vengo mañana, ¿qué croquetas? Ay, no entendí. Es un chiste que se pierde. Vengo, vení mañana que hay croqueta. Se dice, vení mañana que hay croqueta. Ah, me gusta. No va a ser mañana. Popular. No va a ser mañana, va a ser en el día de hoy que vamos a poner a prueba el paladar de cada uno de ustedes. ¿Qué van a tener que hacer? Probar esas croquetas. Atrás tienen los tenedores, como siempre. Y van a tener que descubrir en total 5 ingredientes que componen esa croqueta. Mirá. Entre especias y hierbas. En total 5. Y van a tener que anotarlas en la pizarra que tienen allí. ¿Se entendió? Perfecto. Decime. No, porque es muy interesante lo que dijiste. Especias y hierbas. Especias no y vale hierbas. No vale poner pan rallado. No vale. Y porque la croqueta tiene, pero claro. Bueno. Ni pan rallado, ni las papas que contiene la croqueta, ni el huevo, no. Ah, vemos papas. No vale. Solo especias y hierbas que contiene esa croqueta y en total hay 5. Bien. ¿Sí? Pero... A prueba. De eso se trata en el día de hoy. Van a tener en total 3 minutos y un máximo de 5 puntos. Vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Arrancamos! A propósito del dicho, ¿viste? Vení mañana que hay croquetas que... Sí. Paola Bianco, es muy nuevo el dicho. Sí, porque soy joven. Por eso no lo conozco. Viste que está el otro también. Yo nunca supe, si alguien me lo puede decir, los televidentes también, pueden mandar. ¿Quién es Mago Yao? Magoya. No sé, pero todo el mundo va y le canta. Viste, anda a cantarle a Magoya. Te dice, siempre nos dijeron de chica, anda a cantarle a Magoya. Ahora, ¿quién es? Otra pregunta. ¿Quién es Magoya? No sé quién es Magoya, pero yo lo que no entiendo es ¿para qué se usan los golletes? Viste, ahí va. Pregunta. No tiene gollete, es verdad. Esto no tiene gollete. ¿Y dónde están los golletes? ¿Qué son los ¿Qué son los golletes, Lucas Fuentes? No, ni idea. Bueno, nunca está entendiendo nada de lo que está pasando. Nada, no. Pero son cosas que todo el mundo quiere saber. Por ejemplo, hay un dúo. ¿Viste cómo está Pimpinela? ¿Cómo están los Carpenters? Como Ortega y Gasset. Ahí va. Alonso y Mariño. Exactamente. Aldo Martínez y Paola Bianco. ¿Quiénes son Troche y Moche? Son dos apellidos. Le dieron a Troche y Moche. ¿Quiénes son Troche y Moche? ¿Y qué le dieron? No sé, pero viste que está el dicho. Ah, Troche y Moche.
No sé quiénes son, pero bueno, son cosas que podíamos ir averiguando de acá hasta que termine el ciclo. Participantes, queda 1 minuto 42 segundos. Aclaración, no vale sal, no vale pimienta, no vale la borrando, papa. Por favor, por... Hay alguien que tiene que... croqueta. Borrando. Les dije, especias y hierbas. Especias y hierbas. En total 5, no vale sal, no vale pimienta. Me voy. No, no, no te vayas, seguí probando que todavía tienen tiempo. Claro, sal tenía. Y pimienta, es como decías, ¿qué podemos ponerle? Un pan rallado, no. Esas son muy fáciles, claro. Hay escondidos hierbas y especias. Sí. ¿Sí? ¿Está rica la croqueta? Está buenísima. Sí. Oh, ¿yo puedo probar? No. No te puedo creer, siempre es igual. Es tan pesado. ¡Entramos en el último minuto! No me cuentas. Es insoportable. ¿Qué pasa, Manuela? Sientan el aroma. Miren. Es verdad, quiero decir, no solo con el gusto, las hierbas a veces, sí, con el aroma. Aroma y sabor. A veces yo, ¿sabes lo que hago? ¿Qué? Cuando estoy probando algo, un vino o lo que sea, yo pruebo y comienzo a soplar hacia afuera, con la nariz. Ah, mirá. Pruebo y hago. Y ahí está. Y de esa forma empieza a aparecer. Mirá qué bueno. Sí. Sí. Quedan 30 segundos, ¿eh? Quedan 30 segundos. Claro, un poquito menos. Entonces. Acá me está diciendo, a ver, porque estoy mirando las redes nuestras. Sí. Dice 20. Guillermo que él es más de la papa que del arroz, pero que no es excluyente. Y es un datazo que nos está dando, ¿verdad? Una cosa, arriesguen, porque quedan 10 segundos. Lo que sea. Si no adivinaron las 5, anoten cualquier cosa. Al azar. Vamos. Se viene, 3, termina. 2, 1, un paso atrás. Dejamos el marcador. Veo que no, acá Manuela, justito le diste en la tecla, porque había puesto sal, pimienta, y dije, borrando. Cuando dije, viste que le decía, borrando. Vamos a acercarnos al atril, porque acá tengo los 5 ingredientes que componen las croquetas. A ver, a ver, ¿sí? A ver. Vamos a ver qué es lo que había. ¡Wow! ¡Wow! Esperen que los doy vuelta, así se ve. Mirá. Tenemos estragón. Ah, ese es como el BMW que tenía mi padre. ¿Cómo? ¿Eh? Estragón. Vamos a ver. Está bien, está bien. Escuchen, estragón, nuez moscada, comino, cilantro también. Ay, me hizo acordar la Puglia. Los conminos. Sí, y también tenemos por acá laurel. Entonces, rico. Vuelvo a repetir, tenemos laurel, estragón, nuez moscada, comino y cilantro. Vamos a levantar los 4 la tabla para ver ahí qué pusieron los 4 para bueno. Ahí está. Mirá. A ver, arrancamos por... A ver quién va primero. ¿Cualquiera? Fernanda, a ver, Fernanda. ¿Puso comino? Bien, estaba incluido. ¿Qué más? ¿Perejil? No. ¿Qué más? ¿Pimienta tampoco? ¿Y cilantro? Sí. Sí. 2 puntos para Fernanda. Ahora vamos con Manuela. A ver, Manuela, ¿qué pusiste? Cilantro, muy bien. Ni albahaca, ni ajo. Un puntito para Manuela. Bien. Bastante bien. Jonathan, a ver cómo venimos. ¿Cebolla? No. ¿Ajo? No. ¿Perejil? No. Y curry tampoco. No, pues, 0 puntos. No se me ocurre nada. Bueno, yo tengo que remarlo. No hemos caído, me apareció, pero dije tal. Claro. A ver, Marcela, ¿qué puso? ¿Qué dice? Perejil. No. Tomillo. Tomillo tampoco. Cibulet tampoco. Curry tampoco. Y condimento verde al tanteo para rellenar. Condimento verde para... Por la duda. Incluya todo. Doble cero. ¿Eh? ¿Eh? Doble cero tenemos de este lado de la mesada. 0, 0, 2 y 1 punto para Manuela. Exactamente. ¿Habrá cambiado algo la tabla de posiciones? No sé, yo la quiero ver. ¿Será? No creo que mucho. A ver, decime que usted la tabla, por favor. Decime. Marcela sigue con 10 puntos, igual que Jonathan, que sigue con 9 puntos. Y acá hubo un poquito de diferencia con Manu, 12 y 13 para Fernanda. Muy bien. Bueno, antes de seguir, le quiero mandar un beso enorme a una niña que se llama... la nena Paniagua de Rodó de Soriano, que es una vecina de allá de Rodó. Parece que nos ama el programa y le mandamos un beso gigante. En Rodó nos miran mucho. ¿El parque Rodó? No, la ciudad de Rodó. Ah, yo también conozco Rodó. Conozco la ciudad de Rodó. Ah, pero como siempre haces chistes, porque sos muy gracioso. No. Pero esto que te voy a decir ahora no es un chiste, ¿eh?
Porque escuchen bien. Está perfecto. ¿Te querés ganar un televisor Smart 40 pulgadas Full HD? Sí, obvio que sí. Se quieren ganar una tele con todo eso. Crédito Uruguayo te lo hace fácil. Envías un WhatsApp al 092-424242, pedís tu préstamo y ya estás participando. Ojo que es tiempo hasta este sábado a la medianoche, ¿eh? Yo avisé, no se me duerman en los laureles. Solicita tu crédito uruguayo y participa para llevarte esta tele en WhatsApp. 092-424242 y listo. ¿Y te llevas el crédito y además capaz que te llevas la tele 40 pulgadas HD. ¿Así de sencillo? Full espectacular. ¿Sí? Así de sencillo, tenés que mandar la foto también. Sí. Claro, la foto con tu ropa de abrigo. Yo mandé foto hasta de hueso vestido con un rompeviento. Todo sirve, una mantita, lo que fuera. Todo sirve. La colcha de crochet. ¿No me viste que la colcha de crochet? Sí, me encanta. Me la hizo Mariana Durán, que es la esposa de Coco Echagüe, que es de otro canal, no lo voy a nombrar. Pero me la regaló con mucho amor y me abriga y es recalentita. Bueno, nos vamos a la tanda. ¿Ya? Y en el próximo bloque, Poppy Damiani va a venir a estar charlando y conociendo su lado B. Y además tenemos los 10 puntos en juego en la estrella de la cocina. Es muy importante porque además de todo, vamos a estar hablando de lo que pasó con Chano, que parece que tuvo un incidente increíble y va a estar acá contándonos todo. Ya venimos. Con Crédito Uruguayo es fácil. Manda un WhatsApp al 092-424242 y llévate hasta 100 mil pesos al instante. Es una papa. Uruguayo, Uruguayo. Campo Sur, hamburguesas extras y hamburguesas parrilleras, las más ricas. Y ahora, la nueva hamburguesa gourmet con queso cheddar. Me encanta el tema. Bueno, quiero hacerle una pregunta a mis Paolos. Son mis Paolos, ¿no? Sí. Bueno, son los Martus. ¿Cuánto tiempo le dedican al cuidado de la piel? ¿Vos, Aldo, por ejemplo? ¿Lucas? Mucho. ¿Nada? Yo sí. Bueno, está una hora. Una hora, ahí está. Y bueno, si te dijera que para mejorar tu piel, mantenerla luminosa, elástica, firme, solo tenés que tomar una cápsula al día, ¿qué te parecería? Eso es del futuro, pero bueno, el futuro ya está acá. Y Algen es la verdadera belleza. Se nutre desde tu interior. Espectacular, ya lo empecé a tomar. Por eso me habrán visto lo joven que estoy, ¿verdad? No parece que tuviera 78 años. Ahora sí, vamos ya mismo a la cocina. ¿Qué estoy mirando? No, te juro. ¡No, sacame este! ¡Martu! No, pará. Vení, vení. Vení. No, me das calor frío. ¡Para, sacámelo! Vení, mi amor, vení. Estoy con mi bebé acá. No. Pobrecita. Ella le tiene miedo también a los pitufos. Anda, baila con los pitufos. ¡Oh, la pitufina! A mí me encantan los pitufos. No, no, escuchá, te cuento por qué. Cuando yo era chico... Me trajo. Te estoy hablando, cuando yo era chico, me encantaba y era fanático, pero salió una noticia que habían revivido los pitufos y habían lastimado a un niño. Te juro que salió y a partir de ahí... Pero son estos, son ellos. Quedé traumado de por vida. No, nunca. Traiga... Lo que no entiendo es qué hace Katy y Marcelita. Tranquilo. ¿La pueden mostrar qué están haciendo acá? Chicos, pueden traer a los Picapiedra, que se yo. Tiene la cabeza torcida. No, ¿qué pasa? Es tremendo. ¿Qué le está haciendo al cámara? Espera. Él no es el pitufo. No sé. Él es el pitufón. La pitufina agarró algo del puestín. A ver, pitufo, ponete de perfil. Es el pitufón, te digo. Pero Lucas se está pasando mal, quiero decirlo. ¿En serio? Ay, es horrible encima. ¿Cómo es horrible? Son divinos los pitufos. Lucas, a ver. ¿A quién le faltan los dientes? No. Escúcheme una cosa. Espera, hay algo que no entiendo. Mirá esto, escúcheme una cosa. A ver, mirá qué lío que armaron acá. ¿Qué hace
están haciendo acá? Pera, porque pera, la verdad... Espera, venga, venga. Tengo varias preguntas para hacer. Primero, a la pitufina, porque hay una pitufina y un millón de pitufos. ¿No está cansada un poco la pitufina? ¿Cómo hicieron para hacer tanto...? Claro, la pitufina... Está. Otro tema. ¿Qué hacen los pitufos adentro del show de la tarde? Los pitufos afuera. Usted, chicos, no entiendo nada de lo que está pasando. No puedo creer. ¿Qué? ¿Ella puede hablar? ¿Quién es? No, ¿cómo? No se puede saber. ¿La saco o no la saco? Vení. ¿No se puede saber quién es? No me doy cuenta ni por las manos. Dale, pitufina, vení. Me están diciendo que sí. Vení, pitufina, dale. ¿Quién? ¿Quién? ¡Venga! ¡No! ¡Ay, se me despatía! ¡No! No, no. ¡Ay, yo sabía que te íbamos a agarrar! ¡Pero! ¡Yo no puedo creer! ¡Ay, el olor a humedad que tenía esa cabeza! ¡Pero yo te lo puse lo que terminé haciendo! ¿No? Pero alguien me puede explicar... Yo te agarraba el pelo y te quedabas quieta, perversa, ¿eh? A mí me encantaba. ¡A vos te gustaba! ¡Mira, aquí también! ¡A mí me encantaba! Una pregunta. ¿Esto es una prenda para la mañana en casa y se están metiendo acá? ¡No! ¿A qué le parece? Sí, vayan a cumplir, chicos. Yo voy a decir algo. No está divino. Vení que te doy un beso. Espera, no voy a decir algo. No, tengo pavor. Mirá cómo camina el pitufo. Mirá, cómo camina el pitufo. Te queda divino, pero... ¿Ustedes sabían algo? No, yo no sabía nada. Que yo a Vero se cambiaba. Es verdad. ¿Alguien escucha lo que yo estoy hablando? ¿No te parece más chica que yo, que conste? No, que me parece más chica. Rico que yo eso. A Vero lleva el día. Le cambiaba los pañales. Ahora, le voy a decir una cosa a la gente de la mañana en casa. A ver. Yo también voy a ir y me voy a ir a meter a la mañana en casa. Porque no tiene por qué venir un programa que termina a 12:30 del mediodía. No, nunca lo hice. Jamás me metí en la mañana en casa. Y menos con mi coche. Ay, no seas atrevida, sí. Yo te vi metiéndote. Igual de mi profesora. Pero de tengo ahora las 3 en punto. Ay, qué mirá, perra que son las 3 en punto. Te ¡Bueno! ¡Espera! ¡Cumplimos la prenda! ¡Está tu sobrina Martu! Ay, Martina, sí, vení, nosotros haciendo mi amor. Vení con la tía. ¡Vení acá! Ay, la cabeza. Ay, la amo, la amo. ¡Qué lindo que sabes que yo te vi en la barriga de tu madre, ¿eh? Pero, ¿qué no? ¿La tanda, no? No, la prueba, vamos a presentar la prueba. Pero quiero decirles que Luca Fuente quedó mal. Ay, Luca. ¡Pobre Luca! Sí, ¡qué gorda! Un aplauso para la mañana en casa que nos alegra todo el día. ¡Para que voy a saludar a chiquilina! Amor, gracias que te saludé. Vos te quedaste quieto. Chao, suerte. ¡Los amo! Nunca te vi así, te vi así. ¡Ay, Luca! ¡Chao, Pablo! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Está muerta de calor, pero muchas gracias a la mañana en casa que siempre nos alegran. La mañana y ahora también la tarde. ¿Saben una cosa? Mañana voy a ir a la mañana en casa y me voy a meter y voy a hacer cualquier cosa. Sí, te lo digo que sí. Vamos a la prueba. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Vos no sabías nada? Esperá, quiero decir que nosotros no sabíamos nada. Nada. Nadie no sabía nada. ¿Te vi? Cuando vi la cabecita deformada del pitufo, dije, no, ¿qué pero es esto? Lo tuyo fue increíble porque hizo así, mirá. No, me dio impresión, te juro que me hizo. ¿Se arrinconó, Luca? ¿Te arrinconaste? Luca, ¿qué tenían que hacer para vos tenés que presentar la prueba, el segundo desafío ya, por favor. Segundo desafío del día. Sí. ¿Qué? No, en serio, qué cosa fea. Bueno, ya está, ya pasó. Ya está. O sea, sacá el queso azul de acá. No, pero son, sacá el queso azul porque que me dan terror. Todo lo azul. Pues ya está. Pero por esa noticia que leí de niño y quedé traumado. Vos, y lo peor es que fue real. Claro. Bueno, claro, yo vos creí que era real. No, pero está bien. Está bien. No sé. Bueno, participantes, se viene el segundo desafío del día. Y en el día de hoy, a ver, va a ser totalmente libre. Van a poder cocinar lo que quieran. Bien. Pero van a tener que incluir ¿qué? Sí o sí. Este vegetal de temporada que se está apareciendo y está espléndido,
¿Qué es el brócoli? ¿Te gusta? Me encanta. Van a tener que incluir sí o sí el brócoli en la preparación. Me encanta el brócoli. Desde salsas, croquetas, empanado, y frito, como quieran. Lo van a poder utilizar como quieran. En total van a tener 25 minutos. Y recuerden que 5 minutos antes de que se termine el desafío, el mercado se va a retirar. Pueden utilizar todo lo que hay en el mercado, todo lo que hay en la despensa atrás de ustedes y todo lo que hay también en la heladera. ¿Se entendió? Prueba libre, 25 minutos, incluyendo sí o sí los brócolis, que están divinos. ¿Vos lo viste? No, no, están espectaculares. Gigantes. Espectaculares. Así. Vamos a arrancar a cocinar. En 3, 2, 1, arrancamos. Chicos, les recuerdo, les voy recordando que pueden utilizar el comodín. Solo dos de ustedes. Es levantar la mano nada más y decir, quiero el comodín, que es la ayuda de 2 minutos de Lucas. Así que, chicos, ¿me están escuchando, no? Sí. Perfecto. Dicho esto... Están decididos. Están bien. Muy decididos. Escucha, nos fuimos del azul de los pitufos al verde del brócoli. Gracias, ¿te diste cuenta? Gracias a Dios. Bien. Gracias a Dios. No, es que sí. Sí. No, ¿qué pasa? Yo después me puse a investigar, empecé a googlear y parece que los pitufos tienen como una historia media, media rara. ¿Sí? Sí. Pavadas, sí. Y no traigas traumas que no existen. Bueno, googlea. Vas a ver. No, mira, te digo algo. Si un médico te dice que tenés algo, no googlees. No, si, si alguien te dice que tenga un que tiene un trauma, no googlees. ¿Qué puedo hacer para que se me vaya el trauma con los pitufos? Podemos hacer un registro akáshicos. ¿Unos qué? No, te puedo abrir los registros. ¿Te abrieron los registros alguna vez? Me abrieron los registros, sí. ¿Te tiraron en el hoyo alguna vez? No, eso no. Bueno, yo te lo tiro. Dale, tráelos mañana. Vale. Lo hacemos en vivo, a ver qué me sale. ¿A vos te las tiraron? No, pero yo tiro bucios. Mentira. Sí, tiro bucios, camisias. Pantalones. No, yo también, ¿sabes lo que tiro también? No se puede hablar en serio. ¿Sabes lo que tiro también? ¿Qué? Las runas. ¿Pero eso es verdad o es chiste como el de Aldo? No. ¿A vos te parece que Hoyo es un chiste? No, las runas, te digo. ¿Las runas puede ser un chiste? No. Bueno, mañana otra vez y nos tiras en vivo, a ver qué nos sale. Vale. ¿Vale? Ay, me encanta. ¿Te gusta esa cosa? ¿Tarotos, saludos? Sí, yo saumereo en mi casa. ¿La borra del café? Sí, también. Ay, una vez me leyeron la borra y me dijeron todo. ¿Laura? A mí también. No, Laura nunca. La podemos invitar a Laura. Quiero que venga y me tire la borra del café acá. Dale. ¿En serio? Invitémosla. Estaría bueno, ¿no? Laura Queroglián. La borra. La capa de la pintura del café. Sí, divina. Bueno, todos fueron muy decididos y están papá. Mirá cómo están. Ah, están todos. Vinieron con todo. Después de ayer que estuvo ahí, hoy. Sí, veo que hay cosas interesantes. Bueno, ahí acá veo dos con pasta. Ahora voy a hacer una recorrida, ¿no? Porque hoy el inspector Sartén tiene una misión, como te dijo ayer. El inspector Sartén creo que se fue para Masterchef en una misión importante. Y también, porque claro, él es un investigador culinario. Claro. Y entonces, bueno, se ve que estuvo en Masterchef y va a estar todo el día hoy, no sé. Y nos contará algo de lo que se viene con Masterchef. Por eso, fue a averiguar eso exactamente. Porque yo estoy con una nadie sabe nada que todavía. No aguanto. Porque sé que se viene... ya vi los participantes. Sí, claro. Sí, va a estar muy, muy... va a estar. Nada que arranque. Sí, bueno, creo que el inspector Sartén fue a averiguar todo eso. Cuando comienza Masterchef, a ver, y todas estas cosas que están pasando en esta cocina, quizás mañana lo tengamos por acá. Bueno, pero hoy podés averiguar vos. Hoy, claro. Claro, sí. Hoy voy a... No, no. ¿Querés que vaya ya o querés que espero? No, voy ya, ¿no? Y a mí me gustaría. Voy con Marcela, mirá. ¿Qué Marcela? Voy a hacer un tecito otra vez. Como vale. Marcela. Yusito. ¿Cómo estás? Dígame. Bueno, bien, mirá, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Vos tenés algún saludo para mandar? Aprovecho ahora mientras cocinás. Sí, sí, quiero mandar saludos. Mientras cocinás. A mis niños preciosos. Bien. Mira a Lorenzo, bueno, a mi esposo, a mis viejos, a mi mamá. Y un saludo enorme a Ciudad del Plata. Me están haciendo un aguante divino. Todo Ciudad del Plata divino. Todo Ciudad del Plata. ¿Qué parte estás? Yo vivo en Penino. ¿Penino? Qué lindo es Penino. Sí. Lindo Penino. Autódromo, conozco, por ahí. Conozco. ¿Conoces? Sí. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Y voy a hacer unos espaguetis con una salsita de verduritas y con... ¿Brócoli? Con brócoli. Notable. Veo que... Espectacular. Bueno. Sí. O sea que hoy va a estar muy rica la comida, al menos lo que va a hacer Marcela me gustó. Escuchame una cosa, Joná, saludos y decime lo que vas. Sí, todos juntos. Saludos y plato. Tengo uno muy especial para... Me voy a sacar el tapabocas, ¿no? Dale. Para mi sobrino, sí. Ramiro, para la cámara, porque voy a hacer un video con él, quiero hacer un video, que me está mirando. Ah. Le quiero mandar un beso y que lo agarre. Vamos. Agárralo. Vamos, y luego, mañana te muestro el porqué. Bueno. Tengo una conexión ahí muy genial. Importante con él. Y el plato voy a hacer un espagueti con
¿Spaghetti o no? No, le voy a pedir a la compañera ahora. ¿Ah? ¿Y qué cambiaste? Con verdura y salsa de soja, sí, voy a cambiar. Ah, mirá, ¿por qué? Nosotros no estamos. Porque los macarrones como que... Bueno, no con el país. Pero estaba bien elegido. Está mal. Bueno, bueno, perfecto. Voy hacia el otro sector, me voy a San José, mirá. Me voy a San José. ¿Cómo estamos, Manuela? ¿Todo bien? ¿Saludos? Sí, a todas mis compañeras de trabajo, en especial a Sofía, que me pidió por favor que le mandara. A mis hijos, por supuesto, a mi esposo, a mi familia, a Cecilia, una vecina, y a Belén también. Notable. ¿Qué vas a hacer rico? Bueno, creo que voy a hacer unos... como si fuera una milanesita, falsa milanesa de jamón y queso. Sí. Empanadita. Y voy a hacer un purecito con... ¿Brócoli? Alguna, sí. Todo chiquillo. Todo chiquitito, puré. Todo chiquitito. ¿No me puedo mandar un beso? No. Dale, ¿a quién? Al primo de ella, que lo conozco, a Jaime. ¿Lo conoces a Jaime? Sí. ¿Sí? Le mando un beso. ¿Lo conoces? Hola, mirá, espectacular. Bueno, balazos, saludos. ¿Vos sabés que, hablando de San José? Vuelvo a San José en agosto, así lo digo. Vuelvo el show a San José en agosto, muy cerquita, en Villa Rodríguez, ¿sabes? Sí, tengo familia en Villa Rodríguez. Después voy a estar adelantando todo. ¿Cómo estamos, Fernanda? Hola, la estrella de la cocina. ¿Saludos? Bien. Sí. ¿A quién? A mi tía Ana y a mi tío Gustavo, que me miran todos los días. Gracias por el aguante. Y a Estefanía, ex participante acá de La Estrella. ¡Estefi, claro! Claro. Que estamos ahí organizando. ¿Estás con la Goes? ¿En la olla? Sí, estamos organizando una movida para el Día del Niño, me invitó, así que vamos a estar haciendo algo ahí. Bien. Un saludo porque, nada, me tiró buena onda y nada, gracias. Estaría bueno, me gustan esas cosas. Sabés que ya le dijimos a Steffi, pero te lo decimos a vos también, Fernanda, siempre que sea por solidaridad y por ayudar y todo, cuentan con nuestro apoyo. Exacto. Buenísimo. Nosotros mandamos a Lucas que vaya y... Podemos esperamos ir todos. Podemos ir todos. Bueno, ¿de rico qué? Y voy a hacer un pastel de brócoli y calabaza. ¡Upa! ¿Pastel de brócoli y calabaza? Sí. Nunca usé brócoli. ¿No? No, no tengo ni idea cómo se usa, pero está. Bueno, ¿y pedir comodín? ¿Puedes pedir comodín? No. ¿No? Le tengo fe. ¿Como Palito Ortega? Sí. Yo tengo fe, muy bien. ¿Se tiene fe como Palito Ortega? Me encanta lo que van a hacer. Vuelvo con Luca. Luca. Sí. Interesante. Interesante. Pasta. Variedad, ¿no? Variedad. 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 Allá, Fernanda se va a jugar con un pastel de brócoli y calabaza. Bueno, bien. Nunca hizo brócoli. ¿Y qué va a ser? No, o sea, como él se la va a jugar, ¿eh? ¿Plato vegetariano? No, porque veo una proteína, jamón, panceta. Bueno, bien, buena idea. Pero está. Bueno, está variado. Acá la milanesita, con la. Con la toconito, con la lechuguita. Es de Manuelita. Muy bien, que vos no sos la de Pehuajó, ¿no? No. No, perfecto. Bueno, increíble. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué precisás, Manuela? ¿Qué? Pollo. No, cambié de idea. Muy bien. Cambié de idea. Cambié de idea. Bueno, atención. De la cocina, me voy a la entrevista del día de hoy. Me encanta la entrevista del día de hoy. A mí me gusta la invitada del día de hoy. Y bueno, me voy con esta música. 20th Century Fox Present. ¿Está mal? No, acá está encerrado el inglés. No, pero es hacer present. Está bien. Escuchame una cosa. Martu más así que está bien. O sea, muy bien. Ahí voy. Entonces. Mirá, el león. Ahí está, la Metro Golding Mayer. Ahí ya está. Voy con Paola Bianco, la leona. Yo, el león acá, la leona. Me voy con la entrevista del día de hoy. Yo me quedo en la cocina con Luca. Chao, me voy. Pasa. Acá estoy para decirte que industria uruguaya es esfuerzo, tenacidad, perseverancia. Industria uruguaya es trabajo y oportunidades. El Uruguay existe si tiene industrias. Así que hace como estas empresas que apostaron por vos. Y por mí, por todos, aguante industria uruguaya. Y estamos escuchando a los Rolling, porque no sé si se dieron cuenta que Roque está en todo, la verdad. Un aplauso para Roque, que ese sí es mi Paolo, no me dejó por ninguna Martu. Y ahora vamos a presentarla a ella, José Damián. Ella es cantautora de Sierra Carapé. Me lo tuve que anotar todo porque todo lo que hace es impresionante. Es de Montevideo, del interior, de todo el país. La máxima exponente universal del agropop. Te canta en el Prado, en el Sodre. No hay tranquera ni semáforo que la detenga. Pero hoy vamos a ver a dónde quiere ir cuando le empecemos a descubrir su lado B. Muy, pero muy contenta estoy de que haya aceptado la invitación, José Damiani. ¡Bienvenida! ¡Diosa! Gracias. Me encanta cómo cantás. Me encanta que te hayas tirado para este género. Y son 6 hermanas mujeres y un varón. Sí.
¿Por qué solista y no el sexteto Damiani? Y pará, y si llegan a ser el sexteto Damiani, esto que conste en actas que se me ocurrió a mí, porque estaría bueno, ¿no? Porque todos cantan, ¿o no? Más o menos. Más o menos, algún mejor. Nos encanta la música, sí. Qué bárbara. 6 mujeres y 1 varón. Son los 7. Los y se 7. Llevan bien porque yo los sigo en redes y siempre hacen cosas bien. Juntos, se van para el campo. Somos re unidos, muy unidos. Porque sí, tus padres los criaron así, ¿verdad? Porque sí, tus padres. Sí, nos criamos, o sea, lo máximo tener tantos hermanos. Y somos como, a veces pensás, son tantos que no se ven nunca, ¿no? Entonces es como que. Habla bastante de ese tema porque está acá Martina, yo tengo 4. Y a veces dice, pasa. Claro, pila también. Claro, pero, ¿viste? ¿Viste, Martu? Ellos son 7. Bueno, está bien. Tu bisabuelo era barítono y vos ya pintabas como para soprano. ¿Por qué abandonaste la lírica antes de empezar y agarraste para el agropop? Y hablando de eso, agropop, ¿es solo un nombre o es un, podríamos decirle, un género emergente? Bueno, empiezo por lo de lírico. Sí, dale. En realidad, empecé a estudiar canto lírico por un tema de técnica. Me dijeron como que era una forma de desarrollar la voz que estaba buenísima. Entonces empecé por ahí. También canto el Ave María en casamiento. Ah, qué lindo. Como por ese lado también me gusta mucho. Y bueno, ahora estoy estudiando canto popular. Está buenísimo que tengas tu estilo. Pero que igual sigas estudiando, porque eso siempre. Sí, sí, eso es fundamental. Y bueno, y después el agropop en realidad es un término que creo que me identificó un poco la gente con eso y también entre chiste y chiste con mi productor, el que me produce la música, Max Capote. Siempre era como, porque era esa mezcla que tenía, creo que asociaron. Al estar de sombrero, por más que hiciera canciones pop y todo. Pero además de todo, imagen. Tenemos el preconcepto, ¿no? Porque sos hermosa, sos rubia. Ay, y no, te, no, no, pero de verdad te lo digo. Me imagino que te habrás topado con prejuicios de eso también, sí, ¿no? Obvio. Ahí viene la rubia, la cheta, la, o no. ¿Sabés qué lo gracioso que me dice? A veces, claro, me ponen José Damiani y la típica le es José Damiani. Claro. O le ponen tilde sin querer. Entonces caigo a veces a los festivales cuando, bueno, los primeros shows que tocaba y eso en el interior y que caía así. Y bueno, en la prueba de sonido se miraban y decían, pero ¿y dónde está José? Pero y aparecía yo con las botitas blancas y el sombrerito y nada. Claro, esta es la modelo, debe ser la promotora de José Damiani. No, claro, sos vos. Pero en serio, después, pero enseguida como que está. Nada. ¿Pero molesta eso? Te digo, no, porque a mí nunca me pasó decir, ay, qué horrible. Ser linda me cuesta pila, porque no me pasó. Pero me imagino que a veces ser tan linda, tan llamativa, de repente tenés como que demostrar el doble que una persona hombre. No trato de demostrar nada, soy yo. No me voy a dejar de arreglar por eso, de ser coqueta y todo. Y creo que el prejuicio siempre ponemos prejuicios a la gente, es como natural, yo también lo hago y lo importante es que después eso se rompa. Entonces, como una canción que escribí que se llama Frascos, rompe el frasco y como conocer la historia de esa persona y ya creo que donde me subo al escenario y me escuchan hablar y todo, se dan cuenta que no soy, o sea, no me la creo nada, o sea, digamos, soy tan. Y aparte sos de campo también. Me encanta el campo. Porque no es que el campo, ay, qué lindo el campo para sacarme fotos. No, a vos te gusta el campo y está bueno, está bueno saberlo porque yo sé que es así. Y mate amargo es uno de tus grandes temas. En la vida, ¿cuándo el mate amargo y cuándo el mate dulce? Pa, el mate dulce para mí nunca. No existe, claro, no, para mí tampoco. Pero estamos hablando de la vida. En la vida, mate, o sea, ¿cuándo? No entiendo, perdón. ¿Cuándo sentiste que era un mate amargo y cuándo un mate dulce? Situaciones. Situaciones, claro, en la vida. Y bueno, amargo, vamos a empezar por lo dulce. Dulce, creo que la presentación de mi primer disco fue lo máximo. Como el momento que más disfruté. Si me decís un día que quieras repetir tu vida, ese. Cuando lo presenté en el Sodre. Y eso me encanta amargo, también, que también te presentaste en el Sodre y por ahí vas al interior y en cualquier pueblito se te puede ver también y eso también, está genial. Sí, en cualquier toquecito así, sencillo. Y bueno, y después amargo, en realidad, puede ser cuando un momento en que yo estaba como
momento de discernimiento en qué hacer. Si yo estaba estudiando magisterio y la verdad que fue amargo también haber dejado como esa carrera atrás y a los niños, que a mí me encantan también, tengo mucha pasión por los niños y todo. Y que en realidad después se volvió dulce porque me lo sigo encontrando a los niños. Igual cuando en los toques también hay familias y hay niños que también... Me los subo todos en el escenario. Y bueno, cuando uno tiene ángel con los niños, viste que eso lo vas a tener igual. Pero a mí me pasa hasta el día de hoy, no trabajo más en programas para niños. Y sin embargo, por ejemplo, los Paolos son unos niños y me quieren pila. Pero viste que claro, te pasa, Nana, te pasa. Siempre. Eso es verdad. ¿Las escribís vos, tus canciones? Bueno, sí, compongo y escribo. En realidad, justo ahí nombraste una, Mate Amargo. Sí. Esa fue una interpretación. Es de Amalia de la Vega y Tabaré Regules. Pero en realidad, sí. O sea, la mayoría de las canciones del disco que ¿cómo saqué surge? Son de... ¿Cómo surge decir...? Porque una cosa es tener el oído musical y bueno, venís de familia, digamos que la música estaba en la sangre y en los genes. Pero ¿cómo es? ¿Cómo surge decir, voy a escribir una letra, le voy a hacer la música? ¿Qué es lo primero? ¿No tenés el manual? ¿Pinta realidad, cuando pinta? Sí, es como que pinta, soy muy así cuando pinta. Y a veces es primero la música, a veces es primero la letra. A veces tengo letras escritas que por ahí en el momento como que no me convencen mucho y después al año la agarro y como que empiezo a complementarla. ¿Y son cosas que te pasan a vos? Por lo general sí, pero también a otras, como que me gusta tener... historias que le escuchas a otros. Por ejemplo, Florecita del Interior. A mí me dicen, pero ¿cómo escribiste esto si no sos del interior? Me gusta como eso, tratar de desarrollar la empatía por el otro, de qué le está pasando al otro, y que se sienten identificadas y que las canten. También una Alfonsina Maldonado le escribí de su historia. Y bueno, como que trato de... Hace poquito estuvo acá Alfonsina y le mandamos un abrazo enorme. Le mandamos un beso enorme. Divina. Y la quiero mucho. Así que bueno, eso también. Tratar bueno, de... Tengo que hacerte una propuesta. ¿Vos sabés que te vas a quedar a jugar? Sí. ¿Te dijeron? Bueno. José va a jugar por uno de ustedes que estuvo mandando las fotos abrigados. Capaz que alguno manda una foto con sombrero, porque el sombrero abriga también. Bueno, te vas a invitar... ¿Sos vegetariana? ¿Comés asado? ¿Cómo asado? Comés asado. Bueno, te vas a invitar a comer un asado, pero tenés que elegir a una de estas dos personas. Vamos a ver con qué empieza. ¿Con quién elegís? ¿Con Larvanoa o con Carrero? Porque seguro que vos sabés quién es cuál es cuál. Sí. Con Larvanoa. Con Larvanoa, sí, después les digo cuál es. Ahí está. Bueno, a ver, ¿con Cita Rosa o con la Negra Sosa? Pa. Y vamos con Cita Rosa, vamos por nuestro país. Divino, divino. Me imagino que vos tenés temas grabados de Cita Rosa. Ay, ¿cómo pueden hacer esto? Sí. De Cita Rosa, en realidad... Así, a lo casero. A lo casero, pero sí. Está bueno hacer una versión de Cita Rosa, una mujer. Está buenísimo. Bueno, acá tenemos a Anita, que la amo. Le mando un beso enorme. Y a Max. Ay, no, me están matando. A ver, el asado. La verdad, mira, esto es un asado. Anita, perdón, pero vos no sabés, no sé si sabés hacer asado. Max no sabe el asado que hace. Andate con Max. Anita, no te preocupes. No, Anita, vos te venís conmigo. Una vez mandó una foto, unas zanahorias hervidas que hizo, eso no. No, no te preocupes. Por lo rico. No te preocupes, te Anita. Te quiero, amiga. Serás muy amiga de José, pero yo te invito a comer un asado. Y ahora sí, a ver, ¿Shakira o Madonna? Shakira. Shakira porque es más de tu época. No es que Madonna sea de la mía. Madonna me encanta igual, pero sí, Shakira. Bueno, y ahora sí, esta es la pregunta que le hacemos a todos los invitados que vengan, no importa del país que vengan, queremos ver qué grado de uruguayés tienen. Si sos partidaria de Gardel, de comer el asado con Gardel o con Obdulio. Con Gardel. Con Gardel. Sin duda. Y sí. Sin duda es uruguayo. Totalmente, sí. José. Bueno, José, ahora nos vamos a la cocina. Está por cerrar el mercado. Vamos a ver qué pasa con eso. Y después, en el próximo bloque, ustedes sigan mandando fotos por mensaje privado con el teléfono. Una foto muy, pero muy abrigados. Y José Damiani va a estar jugando por ustedes y se van a ganar un gran premio. Vamos a la cocina. Gracias, José. Gracias. La cocina está que arde. Esto, sí, sí, sí. Arde, 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 arde. Vamos a ver si ellos también van a arder. Está todo
comibles. No, a ver, se va al mercado y a los chicos les recuerdo que hay para emplatar, tienen que emplatar, hay platos, hay vajilla, que todavía queda alguna linda ahí. ¿Qué está buscando? Marcela, ¿qué está buscando? Pimienta. Pimienta, atrás. Atrás, atrás en el estante. Remojada, también tengo. Muy bien. Poquito, muy bien. Gracias. ¿Y queso rallado? ¿Qué tiene queso? ¿Queso? No sé. ¿Un pedacito de queso me das? Sí, claro. Queso crema, tengo queso crema acá. Gracias. Queso rallado. Muchas gracias. Perfecto. 25 segundos, se nos va al mercado. Si falta algo, es ahora. Es ahora para emplatar. ¿Tenés todo? Marcela, Jonah, ¿tienen todo para emplatar? Sí. Piensen bien. Piensen bien. Quedan unos segundos todavía. Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, fíjate ahora. Se van 5, 4, 3, 2, 1, se nos fue el mercado. Se fue. Se nos fue por hoy. Se fue, se fue. Puesto. Pero sí, se nos fue. Se nos fue. ¿Qué pasa con, con Marcela? Que la veo perdida. No sé, vos sabés que no. Va bien, ¿eh? Estamos. ¿Estás bien, Marcela? Creo que sí. Estamos. Sí, acá. Bien, perfecto, se viene bien. Con Fernanda, muy bien. Veo que está todo bien. ¿Y quedan cuántos? ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos y medio. Bueno, te dije que cuando llega este momento yo como que empiezo lentamente a alejarme. ¿Cuatro? Quedan 4 minutos. 0-4. Cámara lenta. Y, sí, ahí va. Me gusta la cámara lenta. Es un efecto que me gusta. Como la canción de Valeria Lynch. Sí. Despacito, suavemente, me voy en cámara lenta. Adiós, Lucas. Adiós, me voy en cámara lenta. Participantes, nos concentramos. Solo quedan 4 minutos para que finalice el desafío. 4. Manuela, ¿cómo venimos por acá? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bien, estoy tratando de darle otro toque de... ¿Pero eso lo pusiste recién? No, ya la tenía en el horno. ¿Ya estaba en el horno? Sí, bueno, sí. Está. Perfecto. Por ahí, ¿cómo venimos, Marcela? ¿Qué estás probando? La salsita con brócoli. ¿Cómo viene eso? Voy a probarla, sí, creo que Recordá sí. Recordá que probamos y luego la cuchara a la bacha. Muy bien, excelente. Fernanda, ¿cómo estamos por acá? Bien. Me habían prometido un pastel vegetariano riquísimo de brócoli que nunca hiciste en tu vida. ¿Te tenés fe? Sí, toda la fe. Me alegra. ¿Por acá cómo estamos? Muy Jonathan. Impecable, terminando ya. ¿Terminando ya? Hace rato que te veo terminando. Sí, bueno, estoy decorando el plato un poco. Bueno, me parece bien poner ahí algo diferente. Últimos 2 minutos 47 segundos. Sí, podemos. Jonathan cruzado de brazos, no están haciendo absolutamente nada. Espero que tengan un plato increíble. Porque es la primera vez que veo dos participantes sin hacer nada. No, esperando ¿cómo que, no? que pase el tiempo. Estamos esperando el horno. Últimos 2 minutos. Jonathan, ¿querés un cafecito, un vasito de agua, algún bizcocho? Tengo agua acá abajo de tomar agua. Te veo como ahí muy tranquilo. Cuidado. Último minuto y medio. Vamos, Manuela, con ese plato. ¿Cómo salió esa milanesa? ¿Quedó buena? ¿La probaste? ¿Estás segura? ¿No está cruda? No. ¿100% segura? 100%. ¿Tenés guarnición? ¿Dónde están los brócolis que no los veo? Estaban abajo. ¿Están en el horno? Bueno, mirá que queda poco para terminar. Por ahí, Marcela, ¿cómo estamos? Metele que si no, no vamos a llegar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Improvisando un puré porque no sé si faltó para...
Bueno, dale, metele, algo, presentá, lo que sea, ¿sí? Pero recordá que la estrella tiene que ser el brócoli en el día de hoy. Entramos ahora sí en los últimos 50 segundos. Quizás sea un no, o quizás sea un sí. No. Últimos 30. Se nos va el desafío. ¡Soy un ser maravilloso! ¡Y me amo! Terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un paso atrás. Terminamos en el día de hoy. Felicitaciones. Sobrados de tiempo, me imagino. No. ¿No? ¿Faltó tiempo? Vamos a ver. Cuidado. ¿Qué? Sí, apaguen las hornallas. Marce, apagate ahí la hornalla. Fernanda, todo apagado. Manuela también. Y por acá también, Jonathan, que ya que estás, venite. Porque te vi bastante, bastante tranquilo. No sé si eso me da seguridad o miedo. Sí, la tengo que remar. ¿Cómo la tengo que remar? Por los puntos que tengo. Primer día fueron los nervios, hoy estoy más tranquilo. Hoy está más tranquilo, ¿decís? Sí. Bien, ¿qué preparaste? Cambié de plato 4 veces. Iba a hacer un espagueti con salsa de soja y verduras. Claro, me acuerdo. Y vi el queso crema y dije, está, algo que aparte nunca lo hice. Y dije, está, le pongo queso crema y... ¿Cómo se arriesgan a hacer cosas que nunca hicieron? ¿No? O todo o nada. ¿A todo o nada? Sí. Y escúchame. Sí. Brócoli. Sí. Ahí salteado con el resto de los vegetales. Sí. Bien. Y lo puse arriba también para... O sea, son espaguetis... Sí. Con vegetales y queso crema. Sí. Bueno. Estaba tan lindo. Estaba lindo, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo está. Vamos a ver si está rico. ¿Llegaste a probar algo? Sí, hoy sí. ¿Esto lo condimentaste con algo? ¿Sal, pimienta? Sal, pimienta, a la verdura más que nada. Al espagueti solo sal y aceite. ¿Y a la mezcla de queso nada? A la mezcla de queso nada. ¿Queso rallado tampoco? Nada, no. Para aportar sabor. Tampoco, no. Cuidado. Quedó rico. Creo. Te dijiste que no lo probaste. Sí, sí, lo probé hoy, sí. Ah, ¿lo probaste? Sí, sí, lo probé. Ellos ya saben que tienen que decir que lo probaron. Sí. No me escuchan. Me lo dijo ayer, lo escuché. Bien, Jonathan. Sí. Está bien resuelto. Sí. Está fácilmente resuelto, ¿no? El salteado de los vegetales, incluido el brócoli, herviste los fideos, queso crema y ya está. Por eso que te sobraron 5 minutos prácticamente para nada. ¿Sí? Para no hacer nada. Lo que te digo es, está rico, pero me hubiese encantado que de repente le sumes alguna proteína o algo crocante o, no sé, un poco más de sabor en la mezcla del queso, porque básicamente lo que hay son vegetales y queso crema. Nada más. Un poquito de sal y nada más. Entonces, te sobró tiempo como para sumarle más ingredientes. Está bien, está rico, pero le falta un pasito más allá. Voy a dar tu puntaje. ¿Cuánto? Tenés un 7. Bueno. Bien, no está mal, no está mal. Vamos a arrancar ahora por... Marcelita, venite. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa esa cara de...? Me embarullé un poquito y está. ¿De qué? Me embarullé un poco, cambié sobre la marcha lo que iba a hacer. ¿También cambiaste? Sí, porque... Jonathan dijo que cambió 4 veces. ¿Vos cuántas cambiaste? Y unas 3 más o menos. Porque iba a hacer con salsita de tomate y al final cambié la salsa y... Y bueno. ¿Pero ya tenías la salsa marchada? No. Cambié sobre la marcha lo que iba a hacer. ¿Cuál era tu idea inicial? Mi idea inicial era hacer una salsa con verduritas. Sí. Y a base de salsa de tomate. Salsa de tomate. Sí. ¿Dónde ibas a incluir? El brócoli como principal. Ta. ¿Y no lo hiciste? No. ¿Hiciste qué cosa? Hice una salsita a base de crema. Está con brócoli, cebolla y ajito. ¿Y qué? Ajito. ¿Estás
15 minutos. Pasetito. Ay, sí, pues son muy chicos. Yo no sé, las cosas acá son chicas. Se ven lindo. Y panceta también. Lindo. Y bueno, y pancetita. Y después tiene un poquito. Y pancetota. ¿A dónde está la? Acá. Tiene finamente cortado. Y espaguetitos. Y espaguetis. ¿Y esto se toma con cuchara? No, con el tenedorcito. No. Ah, con el tenedorcito. ¿Qué pasó acá? Un tema a tiempo. Un tema a tiempo que rápido, sí. No llegaste a colar los fideos. Los colé así, chuchu, y muy rápido, demasiado rápido, lo siento. Para bailar, cole, cole. ¿Yo puedo probar? Así está más lindo. No. Sí, ahí se ve más lindo. Se ve más lindo. Bueno, pero ponele, no tenés que tomar agua, ¿entendés? Pero puede estar muy bien. Comés y ya te hidratás. El sabor puede estar bien. Lo importante es que esté a punto el brazo. Bueno. ¿Estás jugando al truco? Tiene el 2, guau. Wow. Primera vez que juego. Yo nunca aprendí. Te wow. pido. A ver, ¿por dónde arranco? A ver. Primera, después segunda. De sabor bien. Bien. Está rico. Mm. Panceta no falla, crema de leche no falla, la cebolla, el ajo no falla. Está bien, está rico. Sí, le falta la salsa. Sí, no vemos salsa. Tenemos acá la crema de leche que en realidad, viste que se integró al exceso de agua, al exceso de líquido que tenía los fideos y hizo que se genere ese caldito de crema. Pero de sabor está bien sazonado. Me hubiese gustado, al igual que Jonathan, ese pasito más. ¿Sí? Que hubiese sido de repente alguna salsa bien cremosa que envuelva todos los fideos. Cumpliste. Voy a dar tu punto. Bien, bien. ¿Qué te mereces? Vamos. No, decímelo vos. Decime. No voy a. Un 7, un 8. No voy a decir porque voy a decir un número alto y no me va a hacer un número alto. Voy a decirlo, pero no es lo justo. Tenés un 6. Bien, bien, está. Vamos arriba. Felicitaciones. No fue tan mal. Muy bien. Y ahora Fernanda con un plato que nunca hizo en su vida, supuestamente. No. Para todo hay una primera vez. Sí, es cierto. Es cierto. Buen provecho. Gracias, Fernanda. ¿Qué hiciste? Un pastel de brócoli con calabaza. Con. Bueno, no era. Sí, ¿Eh? Sácate, mi amor. ¿Un pastel de brócoli con calabaza? Sí, bechamel. Ah. ¿Eh? ¿Y cómo es? Bueno, salsa blanca. Son capas bechamel. De. Sí, mezclé la salsa blanca con el brócoli salteadito, cebolla y jamón. Y arriba tiene. El puré. Y arriba tiene el puré. ¿Y abajo tiene también puré o solo arriba? No, solo arriba. Solo arriba. Queso rallado y al horno. ¿Has probado algo de esto o...? Probé el brócoli con la salsa blanca. ¿Un plato vegetariano también o le pusiste alguna...? Jamón. Ah, jamón. ¿Por qué el otro día hiciste un plato vegetariano? Sí, no como mucha carne. ¿Qué era que habías hecho? Zucchinis. Los zucchinis que estaban ricos. El rotolo de zucchini, me acuerdo. Corres con ventaja, que es la experiencia, ¿sí? De hace ya estar 2 semanas acá. Entonces, los tiempos ya lo tenés mucho más aceitado que ellos, dónde están los utensilios y demás. Entonces, eso es una ventaja y eso lo entiendo. Está rico, a pesar de todo te arriesgás a hacer más cosas, el puré de calabaza, la salsa blanca, sumándole los brócolis. Era un plato donde tenía que resaltar los brócolis y lo lograste. Está rico. Voy a dar tu puntaje. ¿Cuánto? ¿Y vos qué te mereces? Un 10 siempre. ¿Cómo? Tenés un 8. Ah. Bueno, mirá, ¿viste? Bueno, ¿viste? Igual. Gracias. Muy bien, 8.
Está bien, ¿eh? Manuela. ¡8! A ver cómo está ese plato. Che, tratala bien, que yo conozco a Jaime, el tío. Ah, tu tío conoce. No, primo, primo. Ah, tu, primo. Perdón, tu primo. Lo que pasa es que él es muy mayor. Entonces. Se ve que tanto no lo conoces entonces. Sí, lo conozco muy bien y lo conocemos todos. A ver, contame. Hice una milanesa rellena de jamón y queso. Después hice un puré de zapallitos verdes con... Pero veo dos milanesas. Sí, uno es de jamón y queso. Una de jamón y queso solo. Solo, empanado. Que es esta chiquita. Sí. Ok. Y la otra es milanesa de pollo, rellena con jamón y queso. Ok. Y el puré de brócoli con zapallitos. ¿Y por qué el puré está acá? Y no está en el plato. Porque me gustaba cómo quedaba así. ¿Decís? Sí. Así está bien, ¿eh? ¿No? Eso fue más de adorno. Me parece que me gusta más en el plato. Capaz que esto también era innecesario y nos quedábamos con un plato mucho más lindo. Sí, en realidad, en principio creí hacer eso y después me arrepentí. ¿Por qué? Porque me pareció muy pobre. Entonces, por eso hice la... Puré de brócolis. ¿Con qué? Porque se lo ve bastante cremoso. No, es solamente brócoli, zapallito y le eché un poco de queso rallado. Ahí está. Y aceite de oliva. La humedad del zapallito hizo que quede bien cremoso. Está rico. ¿Está rico? Sí. Pará que yo lo voy a probar ahora. ¡No podés por el protocolo, por favor! ¡Qué cosa, che! Siempre. Perdón, que evité ese COVID. ¡Correcto! Me quedó el efecto del COVID. Qué miedo, ¿no? Que teníamos. Quedó bien. De que esté cruda. Mirá. Porque es una milanesa importante. Está gruesa, pero quedó bien. Está linda. Ahí está don Pascual a los gritos. Por favor, don Pascual, tranquilo. Y quedó bien gruesa. ¿Para qué quiero un poco de relleno? ¿Qué le pusiste de relleno? Es solamente una rodajita de jamón y queso, y una rodajita de queso, que fue lo que tenía. O no, creo que fue panceta ese. Bueno, ahora panceta. No me acuerdo si fue panceta. Bueno, pero llegó a fundirse el queso, está bien. Los nervios de la televisión en vivo. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. ¿Vos también? No, por el protocolo. ¿Qué hago con esa? ¿La pruebo? Vení. ¿Cuál? Esta, la sí, prueba. Sí, probala, sí. Esta era 100% jamón y queso. Jamón y queso. ¿Cómo? Ah, esas son las que me gustan a mí, por eso. No vas a probar. La pasé por huevo y pan rallado. Manuela, a ver. Ay, 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 ay. Uf. El puré está riquísimo. Está muy, pero muy, pero muy rico. Está muy sabroso. La milanesa está bien también. Tiene pollo, está cocido, está húmedo, está jugoso. No está crudo, está impecable. Lo que tenés que dejar de hacer de ahora en más es colocar todo en cazuelas grandes. Ayer me trajiste en el copón ese. Es que no encontré algo más una chiquitito. Salsa. Lo puedes poner... Si sí, salsa, sí, salseás. Claro. El puré va en el plato con la milanesa. Bien. Voy a darte puntaje. A ver. ¿Cuánto será? Tenés un 9. ¡Vamos! Pudo haber sido un 10. ¡Muy bien! Presta atención a lo que te dije hoy para mañana. Bien. Bravo. Vamos a ver entonces cómo queda la tabla de posiciones, ¿eh? A ver cómo quedaron. ¿Quién tiene que placar? Por favor, decímelo. Ya, ahora. Marcela tiene 14 puntos, Jona tiene 16. No, 16, y otra Marcela. Vez hay un empate entre Manuela y Fernanda. Marcela 16, Marcela 16, Bianco. ¿Y qué dije? Doble empate. 14. Pero no, dije 16. Vamos a la repetición, si quieres. 16, doble empate. 16 bien. Puntos para Jona y para Yuyito y 21 puntos... Para Manuela y para Fernanda. Oh. Qué lindos piropos me dicen por la cucaracha, ¿verdad? Sí, pero estamos súper parejos. Mirá, bueno, que ya voy. Doble empate, pero súper parejo. No, espera un segundito que ya te la traigo. Vos habla con... No, pero escuchame. ¿Por qué la tengo acá? Una cosa. ¿Ah, encontraste la tabla? Sí, encontré. Ah, acá se encuentra todo. ¿Qué mirá me dijiste? Que las cosas tenía... desaparecen a veces, pero se encuentran. Pero no, es que no lo tengo eso. ¿Qué buscás? Nah, mentira. No, no, pero no tengo, en serio. Tengo el 1, si querés. Pero... Te digo el 1. Sí, ya sé, pero no tengo el otro. ¿Me despido? Pero te voy a decir algo. Me ¿qué? Puse el gorro porque el mío es así, sí. Con este cuadritos. Es muy y parecido. El de ella no. Es muy parecido porque, al del inspector. ¿Sabes lo que nos pasa, Lucas? No, no sé. Nos confunden con José.
todo el tiempo. La campera encima. Encima la campera de cuero, ¿entendés? Nos confunden todo el tiempo. Felicitaciones a los cuatro participantes. El cuec estuvo de más. Y a Lucas. Felicitaciones, Lucas. Gracias, chao. Paola. Gracias, Lucas, mañana te traemos cuatro pitufos. No, mañana volvemos los cinco con más cocina y mañana tienen que romperle a los cuatro. ¿Escucharon? Hasta mañana, chao. No, Lucas, ¿estás bien? ¿Qué? Ahora sí. Está el SEM acá. ¿Hay necesidad de atenderte? Un poquito la presión nomás. Perfecto. Vamos ahí. Bien. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a la tanda. En el próximo bloque, José Damiani va a jugar por uno de ustedes para que se gane un gran premio. ¿Saben a qué vamos a jugar? ¿A qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar... mejor no les digo. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda y ya venimos. Bueno, tranquila. Igual algo te va. Continuamos en el show de la tarde. Quiero decirle que industria uruguaya es esfuerzo, tenacidad, perseverancia. Industria uruguaya es trabajo y oportunidades. El Uruguay existe si tenés industrias, así que así hace. Como estas empresas que apoyan a todos nosotros. Mirá qué lindo lo que estamos escuchando. ¡Espectacular! ¿Cómo te ves vos de guitarrista de José? Pero ¿cómo? Que estamos hablando. Yo crecí con la música nuestra, con folclore. O sea, estamos en el mismo paño, hablamos el mismo idioma. Estamos hablando de está folclore. Muy buena la fusión. Sí, está bueno. Y tenemos naciste... en común... varios cantores nuestros. Mirá qué lindo. Sí, Zitarrosa. Ya le dije que tiene que hacer una versión de Zitarrosa que queda divino. Rosana Tadei, por ejemplo, hace Mariposa Negra y a mí me encanta. Y uno dice Zitarrosa con la voz de Zitarrosa y todo. No, está sí, buenísimo. Se puede hacer cosas se re pueden hacer sí. cosas re lindas. Bueno, en el homenaje a Zitarrosa cantaron varias mujeres. Ahora llegó el momento de renovarnos y renovarnos con Plusbel. Compartí lo mejor de vos. Porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel largo, saludable para un pelo fuerte y sano, control frizz para un pelo fácil de manejar y sin frizz, y restauración para un pelo nutrido desde la raíz hasta las puntas. Y bueno, ahora sí, vamos a ver quién está en línea, que va a ser representada por José Damiani. Hola. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú cómo te llamas? Andrés. ¿Bra? Andrés. ¿Cómo andas, Andrés? ¡Ay! Bien, bien, pues antes... ¡Qué pinta de frío que tenés ahí! Estás con el termo, el mate, la bufanda, gorro, un cuellito, todo. Gorro. Hablando de cuellitos, ¿es una bufanda un o cuello. Es un cuello? Un cuellito. Es un cuellito, un cuellito. Pero, ¿puedo decir algo? ¿No tiene nada que ver contigo, Andrés? Mi madre me mandó... Primero me mandó un mensaje porque ama a José. Y después me dijo... Decile a Aldo que yo le voy a hacer un cuello, que bufanda es de viejo. ¡Mamá! Ana, dijo. ¿Dijo? Sí. Mi tía Ana, dale, quiero, no, haceme sí, dos. Quiero dos cuellitos. De, así para así los puedo combinar con diferentes. Uno negro, hasta, ya le he pedido, ya le he pedido. Ahí está. Andrés, perdón, Andrés, esto no tenía nada que ver con para, lo estoy, estoy mirando. Andrés, ¿vos tenés hepatitis? ¿Sí? ¿Tenés hepatitis vos? ¿Eh? No, porque es tres cruces, veo que tiene tres cruces ahí. ¡Ay, yo tuve hepatitis de cuatro! Tres cruces. No, ¿viste? En nuestra época. No, yo tuve también. Pero Andrés, ¿cuántos años tenés? 33. En tu edad, a tu edad ya era hepatitis y A, B, sí, no sé en nuestra era, época, era yo tuve hepatitis cuatro cruces, que era la peor. Era tremendo, yo tuve dos meses en cama. Yo estuve cuatro. Bueno, viste, me ganaste. ¿Cuatro meses? No puedo hablar. Bueno, estamos hablando de... Estamos Vamos hablando a poner de, el sapo. Del sapo queremos hablar ahora. Escuchá, va a tirar José para vos y lo que emboque va para vos, salvo que... Venga Pejerman, que venga Aldo, emboque en el sapo y perdés el premio. Pero el demonio negro. Estoy yo. Me voy a poner cerquita del sapo para controlar todo, para que después se vean las repes que no hay nada de trampa y es todo en legal. En lo posible vos, Bianco Paola, ¿podés retirarte un poquito? No tan cerca, por favor. Primero las ¿empiezo? Damas. Y... ¿No te animás a empezar? Todos, babosos. ¡Fuerza, José! ¡Vamos! ¡Vamos todavía, José! ¡Licuadora! ¡Vamos! Mirá, Andrés, por ahora una licuadora es tuya. Ponele que llegara a invocar todo, tenés que elegirte un premio, ¿está? Bueno, por ahora voy yo, una licuadora. Permitime, por favor. Dale. ¿Qué invocó? ¿Una licuadora? Sí. Era. El demonio negro. Viste, ponele era. Adelante, era una licuadora. No. Y ahora voy a invocar yo, la boca del sapo. Mis. Rebotó, sí, pueden creer. Increíble. Te toca a vos.
Vamos. Traba. Vamos todos, José. Está, rebotó también. Bueno, voy yo. Voy yo nuevamente. Andrés. Vamos arriba, Andrés. No, ya tiraste. No, no, tengo que tirar de vuelta, Andrés. Es un tiro cada uno. Mis. Qué lástima. Vamos de vuelta. Estoy pegando el palo. Vamos, José. Ale. No. Ay, casi, casi. Queda una. Ahí me quedan dos. Hay esperanza. Ay, qué guay. Mis. No te puedo creer. ¿Qué? No, pero no, nada. No le invocaste. Invocaste, punto. Ya está. Pasó. A ver. Vamos. Por favor, José. Igual ya tiene una licuadora, ¿eh? Ay, bueno, sí. Ponte bien. No. Bueno, una licuadora. Bien, porque una licuadora viene bárbaro, ¿verdad? ¿Te viene bien la licuadora? Espectacular. ¿No tenés licuadora, Andrés? No, es lo que estaba por comprar. Bueno, se debería que la fueras a comprar, ¿no? Anda a comprarla, entonces. Anda a comprarla. No la revuelvo. Mis. Sacando la mano y nada de presiones. Nah, mirá, lo voy a tirar como... Mis. Estamos en los Juegos Olímpicos, ¿viste? Preparan todo. A ver, tirá. ¡Ay, qué lástima! ¡No entró! ¡Se ganaste la licuadora! ¡Muy bien, bravo! ¡Muy bien! Mirá cómo festeja. ¡Qué pipazo! Mirá la repe. A ver, la repe... La otra repe cuando entró el vientito ese que entró, que movió un poco la... Abrió una ventana, me parece acá. ¿Es? Eso fuiste no. vos. Bueno, espectacular. Qué bien. Bueno, te ganaste una licuadora, Andrés. Te mandamos un beso enorme para tu barrio Tres Cruces. Y podés seguir participando. Muchas gracias. Dale, te mando Andrés. Te saluda José, que te estuvo... Que te estuvo representando, ¿no? Bueno, José, de verdad fue un placer tenerte acá. Mucha gente diciendo qué divina que es, qué humilde, que además de hermosa y de buena cantante, les encantó verte tu lado sí. de, ¿no? Conocer algo más de vos, porque muchas veces pasa que te vamos a ver a un show o lo que sea y, bueno, nadie sabe qué pasa detrás del personaje y ahora te vimos a vos cómo sos realmente. Así que muchísimas gracias. Me encantó estar acá. Muy divertido. Yo sigo quedando. Bueno, un beso a todos tus hermanos. Les mando. Y a tus hermanas. Y bueno, nos despedimos hasta mañana. Aldo, ¿vos querés decir algo? No, simplemente que vamos a estar versionando próximamente un tema de nuestro folclore. Sí. Vamos a estar versionando. ¿Qué vamos a tener exclusiva acá, ¿verdad? Me encanta. ¿Qué tema? Dale, cantate un tema. ¿Qué tema Cita Rosa te gusta, por ejemplo? Yo no canto por vos. Te canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Voy a llorar. Eso. Hasta mañana 14:30 el show de la tarde con la estrella de la cocina. Y mañana en vivo viene Susana Jiménez, que nos trae a Jazmín, que revivió. Correcto. Así que hasta mañana, nos vemos. Viene Susana.